Empecemos con lo que Bueno, estamos. el día de hoy nos encontramos en otro video más por acá. Sí, es bueno, cierto, aquí estamos ya. Venimos a buscar a Karina, pero no se encuentra. No se encuentra. Y bueno, hoy es el día de que la Wendy va a platicar con Karina, porque según Karina, no quiere que entre Wendy. ¿Va? Ese día allá creo que viene ahorita. Allá viene. Bueno, que nosotros ya platicamos, pues, más o menos ya podemos entrar, va. Uh-huh. Pero la buena ya se quedó bien. Va a traer a las niñas, Sandra, a esa hora. Por favor. Va a reparar la bomba. Ahí le dejo la llave. Buenas tardes, ¿son? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. ¿Y hoy qué hacen aquí metidos otra vez ustedes aquí? Y piola Wendy. Pues tiene que nosotros. ¿No tienen nada que venir a hacer aquí a mi terreno, Wendy? Bien. Yo, claro, le dejé dicho a Michael y al grupo que no nos quería ver. Y piora usted. Lo que pasa es que mire, pues, ay, ¿qué trabajo no tiene? Mandó a traer la gallina que usted le iba a vender y nomás solo a eso venía. Y él no pudo venir, él. Lo que pasa es que se le dañó la moto. Y no tiene moto ahorita. Pero y qué casualidad que todos tenían que venir. ¿Por qué no lo mandó solo a usted o mandó solo a la Sara? Sino que ustedes también tenían que venir a traer a la Wendy. Ustedes saben muy bien de que yo, claro, se los dejé dicho. Si no quieren problemas, dejen de estar viniendo a buscar los problemas. Pior usted que mire ese día ahí mi madre me sacó en cara. Yo no le saqué su ¿Cómo madre? No? La Cata me dijo que usted había sido. No. La Cata me dijo que usted había sido. Yo no le saqué. ¿Cómo su no? Madre. ¿Verdad que sí? Ella gritó ahí. Sí, está en el video también. Sí, es cierto, en el video está. ¿Por qué no me lo dijo mi cara? Tío, yo dije así. Yo no me acuerdo usted. Yo estaba va de pelear con porque todos. Porque yo llevaba la moto. Llevaba al tío a la Cata. Yo llevaba la moto. ¿Lo gritó o no lo gritó, ajá, muchacho? Lo gritó. ¿Verdad que lo gritó? Sí. ¿Por sí, qué no me lo dijo mi cara? No se lo dije. ¿Qué le dijo pues Karina? ¿Cómo no? No, yo iba hasta allá. Su madre que no sé qué, me dijo la suya, la mujer de puta, le dije yo. Es cierto, ¿cómo es cierto. ¿Cómo no? Le digo, amén, hermana, le dije yo. Sí, pero le decía, sí, amén, hermana, me dijo también. Entonces cuando yo le dije, yo ya no soy evangélica, yo ya no soy evangélica, le dije yo a usted, pero también me sacó en cara a mi mamá. Sí, es cierto. ¿Cómo no? En el video está. ¿Cómo no? No, Karina. Yo no que está eso. Grabado, Wendy, que está grabado, está con pero evidencia. La cosa es que yo no escuché que dijese eso. Ay, ¿cómo no iba a escuchar? Si ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo. Qué desgracia. Dice que no me gustan los problemas, dicen. No, a mí no me gusta. Ese día ustedes no, comenzaron. No, y buscando problemas. Ustedes comenzaron. ¿Quién comenzó? Ustedes fueron los que comenzaron. No, porque nosotros solo queríamos llevarnos el teléfono y ya. Ay, nosotros se lo íbamos a dar para que después borraran todo. No, nosotros no vamos a borrar nada, no. Karina. Ah, no, sí, pues. Nosotros comimos a borrar y los ahí primeros. En los comentarios dice que estuvo bueno que no le dimos el teléfono a ella porque iban a borrar todas las pruebas. Uh-huh. ¿Y usted qué cree que yo bruta iba a ser de el Kelvin? ¿Bobo que esto? Sí, pangado, ya iba a darle al tío, ¿ya? Pero va, que la Karina tuya se lo quitó al tío, ya. Qué puchica. No hay que ser sabio en esta vida. No hay que ser bruto uno. Pero mire, pues, por la culpa de usted y de Kelvin, nos botaron a nosotros medio día. Sí. A todos. Ay, no solo a usted, y deje de estar hablando. Pero a mí no me merecía, porque yo sí trabajé ese día. Y igual que nosotros. Todos trabajaron igual. Todos trabajaron con la Karina. Ah, nosotros con la Cata y usted, sí. Pero ellos se quedan aquí. Nosotros nos quedamos aquí. Desde ese día no nos hemos podido recuperar a nosotros de... Mire, desde ese día que vino el tío nomás y la Cata, la Wendy no se quiso presentar al otro día cuando usted dijo que le iba a ah, llamar. Sí, mira, hasta hoy mal, sí. Ese día le estaba mala Sara. Por miedo, era por miedo, no, que mala ni que nada, por miedo era de que no mire, no pues, Karina, si fuera por miedo no estuviera aquí hoy. Ah, porque yo le dije a Michael, aclara eso y me la trae allá afuera, no aquí en el terreno, allá afuera le dije yo a Michael. Y dijeron los muchachos que sí lo iban a traer. No es de que porque usted haya querido venir, si de su parte, usted que no hubiera venido a poner la cara a decirme qué es lo que me gritó ahí en la calle. No le dije pues cariño. Cuando uno tiene algo que decirle a aquella persona, lo dije en la cara. Porque usted le iba a tirar agua al tío, nos fuimos, le dije monte a ese tío, y después le dije monte a ese Cata. Pero fuimos. Entró aquí usted en la moto, ¿y por qué no me dijo ahí en la cara? Ajá, es cierto, ¿por qué entró no me a traer dijo la moto. En la cara, sino que espero que hasta allá me gritó. Le dije, va, pues, amén, acá, hermana Karina, aleluya, le dije yo, le grité.
Pero eso también sí, me dejó con cara a mi madre, eso también sí, me dejó con cara a mi madre. Es algo de que usted se da cuenta, Karina, que yo en ningún momento le he mencionado a su madre, ni siquiera le he dicho amén, aleluya, yo no me he burlado de usted, y conmigo ¿y la quería agarrar usted? ¿Y ella está más peor que yo? ¿Qué se burla de mí? Y la Wendy que le ha dicho eso, ahí si usted no le hace nada. Que me lo diga alguien que sea santa, que sea monja, pero que usted me lo vaya a decir otra igual es que yo o más peor que yo con la cara. Es que yo no voy a la iglesia, ni siquiera. Sí, ni yo tampoco ya no voy a la iglesia. Pero sí iba. Iba, ya lo dijo. Y cuando usted me gritó eso y cuando hicimos el pleito, ya no iba a la iglesia. Es cierto. Ya no iba. Todavía que estuviera, hubiera estado en la iglesia, yo todavía, yendo. La cosa es que no me recuerdo cuando le dije así. Karina y que ya loca la tiene Cute ya. De plano. O quedó loca del morongazo que le jampó la Sara ese día. Loca. Ay, quedó del morongazo que le jampó la Sara. No, Dios mío, pobrecita la Sara. Pobrecita. Va a ver, ella conmigo sí, pero allá como le gritó y mira aquí, se está negándote todo. Es que yo no le saqué a su madre, ¿cómo le iba a decir a su madre? Ahí está el video. Ahí está en el video, el video está. Metete ahí el video y ahí vas a ver. Ahí la cara no diga nada. ¿Por qué no? Y no es tanto cierto, que hablas de la Karina y vos y estás ahí. Cállate. ¿Qué he hablado yo? Cuando la Karina no está enfrente de vos, hablas un pijazo. Vaya, decilo pues, ahorita que está ella aquí, decilo qué he dicho yo. Decilo vos. ¿Y no vos estás abriendo la trompa pues? Ajá. Decilo. Sí. Tu trompa tal vez. El que abre la boca. ¿Y vos qué te crees, la blanquita? Gringa. Sí, la gringa. No, es gringa, pero no es tan frita como la cosa que hay en el sol. Al menos nosotros, si somos negritas, pues a veces cae más bien la sangre pues negra sí, que la sangre blanca. En pocas palabras, ahí hasta ustedes las está ofendiendo. Porque hasta a mí, porque yo soy sí, negro también. A todos los gracias morenos, a Dios, todos los negros. Usted mismo no es negra. Negra soy, re negra soy. Soy más negra que la Cata. Ah, pues yo no sé qué van a, cómo van a terminar. Ella viene a, pues, o sea, lo insulta a uno, no, pero ya cuando uno le agarra las cosas en serio, ahí ella se echa para atrás. Sí, es cierto, sí, pero la que sí le digo no así sí fue la Wendy, porque yo también, culpa de uno es yo así no dije Kelvin, así no dije yo. Así está en el video, busca el video ahí tía y se lo muestra para que no diga que uno no le está mostrando no, algo. Si ella se debe de acordar, lo que pasa es que se está haciendo para atrás porque tiene miedo. No, yo no tengo miedo, si no, no hubiera venido. Es que con el haber venido no quiere decir de que tenga o no tenga miedo. Es que lo digo, si usted lo dijo, tenga sus ovarios bien puestos y me lo dice. Vaya, que me sí me lo dijo. Otro ese día no vine, ¿por qué? Porque estaba mala. Todo el tiempo pasa mala usted, güey. Estaba mala, por eso no vine ese día. Ay, me dijo Michael, tiene que ir a donde la Karina, porque la Karina quiere hablar con sí, por eso vine aquí. Pero yo le dije allá, ¿ves? Allá afuera le dije. Pues, no es mi casa, no es mi culpa si yo vine hasta aquí. ¿El tío me trajo? Sí, yo lo traje porque como que nos mandó a que nos diera. Pero la, claro, le dije ahí yo a Michael y ustedes escucharon, tío, que allá afuera, mire, no, usted tiene mi número porque de re jodido no me llamó y me dijo, mire, salga, aquí está la Wendy. No, pero me la tuvo que haber traído no, sí, para acá. Sí, estuvimos allá y no estaba usted ninguno, venimos a una vuelta aquí y lo íbamos a esperar. Pero bueno, yo no vengo a discutir, no vengo ni a pelear con usted, solo vengo que nos haga favor de mandarnos las gallinas que mandó a decir aquel y nos vamos. No, que venga ya. Él, que venga él a traerles, es que el trato no había sido de que él iba a mandar, él iba a venir, él, va, yo tengo algo pendiente con él iba a venir. Sí, pero nosotros ya estamos aquí, y si quiere las manda nosotros, porque él nos mandó a nosotros y somos trabajadores. No estoy mandando nada ahorita hasta que él venga, yo se la voy a dar a él, ¿qué tal? ¿Ustedes se la van a huevear? No, hombre, Piri, no, ahí está el video, porque usted nunca agarra confianza con uno o nos tiene... ¿Lo pueden borrar? ¿Qué sé yo? No, porque ahorita Kelvin carga la cámara y nosotros no la podemos quitar y ya dijo Michael de que media vez se grabe algo, no se borra. Y ahorita Kelvin tiene la cámara. No, y... yo no estoy dando las gallinas hasta que venga él. Kelvin, sea tu novia que nos dé las gallinas. Porque el igual, porque novia, el no, igual. Mi no, oiga, mi novia dice el tío, mire. Yo no soy nada de Kelvin, usted. Yo dije que si algún día se llegaba a suceder algo, va a ser algún día, no ahorita. Yo no soy nada de él, usted. Te vas a poner negra como yo. Pero tampoco no le vamos a dar de saber al tío también. Pues sí. Para no saber, tío, si solo en la mirada que les pego se ve que andan ahí de ojitos, de dientes fríos. ¿Qué sabes? Bueno, pero eso no me es. Igual que usted, pero eso no me interesa a mí. ¿Y entonces por qué está preguntando? A mí lo que me interesa es de que me dé la. No, yo no estoy diciendo que alguien que me haga favor de no, porque ella dice que Michael las tiene que venir a traer. Pero si Michael nos mandó a nosotros, los quiere para pero el amor. No, que venga en la tarde, puede que venga él.
En la tarde, otro día, cuando él tenga tiempo. Se le cae el amor, el amor que vamos a hacer nosotros. Que la mande a traer él. Pero India, pero no con ustedes. Pero no con ustedes. La Karina no entiende. Entonces la Karina lo quiere dar el mandado de Maiko. Lo que pasa es que usted tal vez ver a Maiko quiere, tal vez. Ahí sí lo quiero, a ver qué le interesa a usted, pues, tío. ¿Qué le interesa, pues? Ese día ella lo dijo. ¿Qué le interesa, pues? En un video lo dijo la Karina. ¿Qué dijo? Y Maiko yo lo quiero ver, dijo. ¿Qué día? En un video lo dijo. ¿Pero qué video? ¿Qué día? En el video donde estaba usted bola, creo yo. Ah, son cosas de bolos. Ajá, son cosas también. De bolos. Pero la cosa que lo dijo. Vale, pero son cosas de bolos, pero ahí deje, pues. Soy yo, no es usted, vale, mi tío. Yo solo estoy diciendo al tío de que tal vez por eso no queda la gallina. Quiere que venga Maiko solito. Como quiera que venga, pero que venga él, que venga a dar la cara por qué me mandó la Wendy aquí adentro, es lo que yo quiero reclamarle a él. Bueno, el que la trajo fue el tío. Sí, atrás, porque. Pero la Wendy dice que Maiko le dijo que viniera. Del grupo, porque me dijeron, vamos a ir donde la Karina. Pues entonces que venga con ustedes, este Maiko, y ahí le voy a reclamar yo y ahí le voy a dar la caída. Yo voy a platicar con usted, me dijo, vaya, le dije yo. Yo claro lo dije, allá afuera. Karina, a favor, pues, nos vamos a ir nosotros. Vaya, nosotros solo venimos a la vuelta y nos vamos. Que me vaya bien. Nosotros no. Lástima que allá anda mi papá, allá afuera, le dije yo, allá afuera, lástima que aquí anda mi papá, no lo quiero enojar, me mira agarrando. Nah. De lo miren que le pega su buena tunda a la Wendy. Chis, desgracia. Desgracia, que puta estuviera yo. Hasta porra, le voy a hacer cuando esté debajo de la Wendy. Ahí mire. Va, Karina, come tierra, Karina. Ah, sí, pues. Y la Karina, no. Sí, pues. No, Wendy. Ay, ay, tío. Karina, vaya a traer la gallina, pues nosotros no queremos ir ya. Kelvin. Cuando sea tu novia nos vamos rápido porque tenemos no, que hacer no, no está escuchando lo que dice ella, pues, que hasta que venga Maiko le va a dar la gallina. No. O Sara, convenza ahí. Que venga Maiko, le entiende usted también, que venga ya, usted, él. Ya va, empieza usted otra vez al lado de la Karina. No, es que ella lo está diciendo. Es no, que yo no, estoy no. diciendo de que venga él porque yo quiero reclamarle a él que por qué me mandó la Wendy para acá. Otro que día, él, ¿por qué no vino él si yo a él le dije que viniera la, él? Denos la gallina, denos la gallina y ya. Dice él que él ya le mandó el pisto a usted o no sé cómo está, pero ya están arreglados ya con eso. Solo sí, denos. Pero no, qué puchica. ¿Cuáles son las gallinas? ¿Lo voy a agarrar yo? No, ¿qué aquí es que soy a mi tío? No, pollita, entonces le digo igual que. Atrévase a agarrarla, no le echo a la policía. No, pero ¿cuál es el pollo? ¿Cuál es el pollo? Acuérdense que por eso venimos nosotros. Aquí nosotros tenemos que ser más allá en Jabalí. Sí, Karina, pues, porque está calentando más el sol y. Y mi sangre. Ahí estén por mí y se pueden estar. Yo no estoy dando nada. Me voy a negrear. Acuérdense, Karina, que es una mentirosa, es una destafadora. ¿Estafadora? ¿Por qué es estafadora? A ver. Véngase para acá, le voy a pelar la cara yo. Pero no se acerque mucho porque él está un poco miedo. Ahí mero. ¿Te acuerdas el otro día que nos dijo que nos iba a invitar a comer? Ah,